Cocina. Suscríbanse a mi canal, El Pata de Perro Benny Martínez. ¿Qué ha habido, raza maguacatera del sufrido pueblo de Gatos Güeros? No crean que se me ha olvidado lo que les prometí. Pero nosotros sí, ¿qué fue lo que nos prometió? Pues hombre, un puente para pasar por arriba, una maternidad para mujeres y una escuela nocturna para estudiar de noche. Además, un puerto de alto calado que tanta falta les hace aquí en la región. Oiga, señor presidente, pero si el mar está a 300 kilómetros, ¿cómo le vamos a hacer para arrimar barcos? ¿Qué tanto son 300 kilómetros, mondao? ¡Que se vengan por tierra! Oiga, señor presidente. ¿Sí? Yo vengo representando el sector campesino. ¿Y de ahí qué onda? Nomás quería decirle que allá para el lado del Pajonal, con eso de las aguas del huracán Gilberto, se quedó mucha gente sin hogar. ¿Cómo pasó? Pues no se ahogaron porque no quisieron, había agua de amar. Oiga, señor mandatario, que hablo en nombre de la gente, los que le dimos el voto pa' que fuera presidente. A ver si no se le olvida lo que tanto nos promete. El pueblo ya está cansado de cooperar con el voto. Hay muchos que se enriquecen a costillas de nosotros. Es cuento que no se acaba, salen unos y entran otros. No es que me ande revelando, protestar está de moda, aunque la verdad no peca, pero sí desincomoda. La clínica, si no les gusta cantada, también se la chiflo toda. Para ser buen presidente hay que torear la pobreza. El que no conoce el hambre, muy poquito le interesa. El problema de los pobres, solo buscan la riqueza. ¡Jesús! ¡Jesús! Raza, vamos por allá, mira, están los cardenales, ¿no volamos? ¡Me hallaron! ¿Por qué se fue la gente o qué onda o qué? ¿Qué no vio? Están tocando los cardenales de Nuevo León. ¿Y esos quiénes son? ¿O qué venden? ¿A qué se dedican? Es un grupo muy famoso aquí de la región. ¡Me hallaron! Gracias, compañero de partido. ¡Me hallaron! Gracias por su lealtad. No, ¿qué tal, mi cuando llegan al puesto, luego tiran el sablazo, piden millones prestados, dizque pa' mover trabajo. Así es como corre el agua, ya sabemos el relajo. El becerrito da topes para mamá la leche, y otros ni topes nos dan, y están mamando billetes. No es justo tanta injusticia que se le hace a nuestra gente. De tanto escuchar los cuentos ya está cansada la gente. Basta de tantas promesas. Oiga, señor presidente, póngase nuestro pellejo, viera que gacho se siente. Ay, me disculpan, señores, pues ya tire la pedrada. Ay, se agachan si es que pueden,
tardes calabradas. Si me escuchan ahí arriba, no la chiflen, que es cantada.